Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a Vida y Salud en Comunidad. A nombre de la Fundación Dr. Ramón Tallá y Somos Community Care, a través de Televida, Canal 41, el canal de la familia. Esta semana, como cada semana, tenemos a un invitado especial, el Dr. Miguel Ramón Ureña Hernández, médico infectólogo, micólogo, quien va a traernos una serie de informaciones de suma relevancia. Vamos a tener también en esta semana un mensaje de felicitación al nombre del director ejecutivo de Somos Community Care, el doctor Mario Paredes, en este tiempo tan importante de fin de año. Hoy quisiera compartir con ustedes mis reflexiones personales sobre el gran acontecimiento de la Navidad. Hay hombres y mujeres cuya vida no podemos ignorar. Llega diciembre y con este mes llegan también las celebraciones navideñas. Se adornan las personas y las calles del mundo. Se transmiten miles de mensajes, hay regalos, fiestas, estrenos, viajes y reencuentros familiares, hay luces y música, hay cenas familiares. Pero al mismo tiempo, en medio del frenesí mercantilista y de la multitud de símbolos navideños, se ha ido perdiendo el sentido y significado de la Navidad. Es decir, millones de seres humanos que celebran en todo el orbe no saben lo que celebran ni por qué celebran durante la Navidad. La Navidad no son unos días festivos y de descanso y más vacaciones dentro del calendario. La Navidad conmemora, es decir, evoca o recuerda el nacimiento de Jesús de Nazaret y con su nacimiento recordamos que su vida se convirtió en una buena noticia, en un mensaje, en una llamada, en un desafío para toda la humanidad. Se convirtió en una invitación para que seamos capaces de construir un mundo mejor, más humano, más justo y solidario para todos. Creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, celebramos el tiempo de Navidad y en medio de la barahunda y el delirio decembrinos, es importante que llenemos de sentido nuestras celebraciones navideñas con el motivo que la origina, el nacimiento de Jesús de Nazaret, cuyo estilo y proyecto de vida contienen en sí mismos una propuesta para todo hombre y mujer de buena voluntad. Esta propuesta es una invitación a vivir la vida en servicio a todos, especialmente a los más débiles de la sociedad, como un camino para construir relaciones verdaderamente humanas mediante el mandamiento del amor, en reconocimiento de que todos somos hermanos, hijos del mismo Dios, creador y padre de todos. Todo esto
comporta una lógica distinta a la habitual lógica del mundo. Todo esto comporta ir contra la corriente del mundo. Todo esto supone un criterio distinto al que nos vende el mundo. Porque mientras el mundo nos incita a acaparar, Jesús nos invita a dar y darnos. Mientras el mundo nos habla de cuidarnos y de pólizas de seguros y de vida, Jesús de Nazaret nos invita a la donación de nuestra existencia en el servicio a todos. Mientras el mundo nos empuja a la competencia y a la lucha violenta por el poder y el dinero, Jesús de Nazaret nos invita a ser primeros en el compartir y en la entrega para asegurarnos la felicidad que todos, creyentes o no, anhelamos. En medio de nuestras actuales y difíciles circunstancias a nivel nacional y mundial, ¿cuánta falta nos hacen hoy hombres y mujeres con la autenticidad de Jesús de Nazaret? ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de hombres y mujeres con la autoridad y coherencia de vida del carpintero de Nazaret? ¿Cuánta lejanía y carencia tiene el mundo de hoy de los criterios, principios y valores vividos y predicados por Jesús de Nazaret? ¿Cuán lejos estamos de alcanzar la utopía cristiana, de un mundo en el que podamos convivir todos como hermanos? ¿Cuánta falta nos hace vivir en la verdad, en el amor, en la justicia, en el perdón, en la esperanza, en la vida abundante vivida y predicada por Jesús de Nazaret? La vida de Jesús de Nazaret y su mensaje son, entonces, un referente obligado, una llamada, un camino, una tarea para todos los que anhelamos una existencia feliz y un mundo mejor, en paz, más justo, más vivible, más fraterno, solidario, compasivo y humano. Qué bueno que celebremos, pero mejor, qué bueno que conmemoremos. Qué bueno que celebremos la Navidad, pero todavía mejor, qué bueno que hagamos memoria de lo que celebramos. Toda celebración presente es siempre memoria y referencia al pasado. Celebración presente con referencia al pasado para transformar, ojalá, nuestro presente y futuro. Hoy hacemos memoria de lo acontecido en Judea y Galilea hace 2000 años, con el deseo de que a partir de la vida y mensaje de Jesús de Nazaret, construyamos mejores historias personales, familiares y sociales. Navidad es entonces una gran fiesta, una fiesta cristiana y una celebración universal. Porque el proyecto y mensaje de vida del niñito del pesebre de Belén siguen siendo vigentes para todos. Porque hoy los hechos y palabras del Nazareno son más necesarios que nunca, en un mundo que clama por justicia, verdad, paz y formas abundantes
de vida y humanidad, y porque el Evangelio del carpintero de Nazaret está por estrenarse. ¡Feliz Navidad a todos! Como les comentamos al inicio del programa, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, el doctor Miguel Ramón Ureña Hernández. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por la invitación, Marcos. Gracias por venir a este programa de orientación a la comunidad, vida y salud en comunidad. Nosotros siempre dedicamos esta primera parte a conocer al ser humano. Okay. ¿Quién es Miguel Ramón Ureña Hernández? ¿Dónde nace? ¿Cómo se cría? ¿Qué lo hace estudiar medicina? Vamos a iniciar por ahí. Bueno, yo soy moscano de nacimiento y crianza y con mucho orgullo. Nací en la ciudad de Moca, en el mismo pueblo, en una calle muy céntrica, a media cuadra de la iglesia más antigua de Moca, Nuestra Señora del Rosario, donde fui monaguillo. Llegué a levantarme a las 5 de la mañana para asistir a misa de 6 y a tocar campana. O sea que me tocó una infancia, que puedo decir, muy feliz. Soy hijo de una pareja a quien no solamente quise mucho, sino que admiré mucho. Mi padre son de Moca también. Mi padre era Miguel Ureña Bencosme y mi madre Francisca Hernández. Ambos de campos mocanos, uno de Juan López Moca y ella de Hincha, se llamaba, es un campo que queda en la carretera Moca La Vega. Y yo soy el cuarto de una familia de 7, somos 7 hermanos. Y a eso se le tiene que agregar que mi casa, como era una casa céntrica de la ciudad, teníamos muchos primas que eran de la zona rural. Y llegaron a vivir en casa para poder asistir al colegio y a la escuela y a la universidad. Así que era una casa... ¿Era un centro de formación? Y una casa con una gran cantidad de muchachos juntos, todos, donde yo diría que nos divertimos muchísimo. Yo estudié, mis estudios primarios fueron en el Colegio Salesiano, de Moca. A mitad de mi educación primaria básica me aceptaron en el Colegio de La Salle en Santiago, así que seguí con los hermanos de La Salle en Santiago por el resto de mi formación hasta finalizar la secundaria y finalmente me quedé en Santiago a estudiar medicina, que no era mi primera elección profesional. ¿Cuál era tu primera? Mi primera elección profesional, yo quería ser biólogo. Y desgraciadamente en el Cibao no habían universidades que ofrecieran ninguna licenciatura en biología. Así que hubiera tenido que mudarme a Santo Domingo. Sí. El problema de mi padre con Santo Domingo y la UAS eran los conflictos de la época. Era la época difícil donde se estilaba, digamos, que la universidad perdiera muchas jornadas de clases. Estaba muy politizado todo y papá tenía el temor de que yo me inclinara a la política y no a seguir estudiando, así que definitivamente prefirió que yo me quedara en Santiago. De esa manera hago medicina. ¿No hay algún familiar tuyo, directo? Ninguno de mis familiares son médicos, excepto un primo de mi madre, el doctor Frank Hernández. Cirujano acá en Santo Domingo. Uno de los maestros de la cirugía dominicana. Ese era un primo de mi madre, del mismo campo donde ella nació.
Pero yo no tuve ese contacto directo con médicos dentro de la familia, porque él vivía en Santo Domingo y nosotros en Moca, así que no hubo ese intercambio. Sin embargo, cuando entré a medicina, que conocí los aspectos que tienen que ver con la biología humana y con la microbiología, entonces me entusiasmé. En un momento determinado decidí irme fuera. Mi primera opción en ese momento no era la especialidad que tengo ahora, porque no sabía yo que existían especialistas como yo. Así que yo opté por estudiar neumología inicialmente. Me aceptaron en Buenos Aires, en Argentina. Yo tenía una primera opción que era México. A mí nunca me interesó mucho estudiar en Estados Unidos porque por la experiencia siempre los que estudiaban en Estados Unidos o se quedaban o les daba trabajo adaptarse al medio dominicano y a las precariedades que la medicina tradicional nuestra ha tenido históricamente. Entonces yo estaba interesado en regresar. Por lo tanto tenía la opción de irme a México. Me aceptaron en México, pero tenía que esperar varios meses para irme a México. Y un amigo común que estaba casado con una de mis compañeras me convenció de que Buenos Aires era una buena opción, Argentina. Y se fue con mis papeles un diciembre y ya en marzo yo estaba en Buenos Aires. Vamos a dejar esa parte de tu entrenamiento. No sin antes, dentro de Miguel Ramón, si hay alguna vena artística, los hobbies, tu hobby, no, yo, ¿verdad? Yo, básicamente a mí me gustaban mucho los deportes. Desgraciadamente, medicina y deportes en un momento determinado se le hace a uno muy difícil. ¿Qué deporte? A mí me gustaba mucho el ciclismo. Yo fui ciclista durante toda mi secundaria. Me gustó siempre el fútbol porque Moca, tradicionalmente en el colegio Salesiano se practicaba mucho fútbol, así que formé parte temprano de un club que se llamaba el FEMI, que era el fútbol, digamos que uno de los clubes, de los dos clubes importantes de fútbol en Moca. Y después jugué fútbol también en el colegio en Santiago y fútbol en la universidad. Pero el ciclismo era mi pasión. El problema con el ciclismo eran los accidentes. Así que tuve, desgraciadamente, un par de inconvenientes con accidentes importantes. Y en uno de esos accidentes, estando en la camilla del quirófano, mi padre se me acercó al oído y me dijo, Es la última vez, cuando llegues a tu casa, no vas a encontrar la bicicleta. Y efectivamente... Ahí se terminó tu carrera ciclística profesional. Mi experiencia con el ciclismo. Así que desde entonces, bueno, la medicina es una carrera muy absorbente. Así que el deporte después fue dando paso a otros hobbies, como pasó con yo. En mi familia se desarrolló desde muy temprano, en casi todos nosotros, un fuerte gusto por la lectura. Así que en mi casa se leía de manera permanente. Nosotros compartíamos entre los hermanos. Yo soy el cuarto de los siete, pero las tres que me precedían eran mujeres y a las tres les encantaba la lectura, a mi padre también, a mi madre también. Así que la lectura para mí es imprescindible. Yo tengo que estar leyendo uno, dos o tres libros simultáneos de cualquier literatura. Y claro está, dentro de todo, es obligatorio el entrenamiento nuestro como médicos nos obliga a mantenernos leyendo de manera permanente, pero para mí nunca fue un problema. Dentro de ese grupo de autores, probablemente latinoamericanos, ¿algún favorito? Mira, ¿o favorito? Yo fui un adorador incondicional de Julio Verne, desde que era muy jovencito. Y descubrí que Julio Verne tenía una fuerte tendencia a la literatura científica de avanzada. Y yo puedo decir que tengo virtualmente la colección completa de libros de Julio Verne. Me encontré con uno
hace 2 meses que no me imaginaba de su existencia, que se llama El Rayo Verde. Y lo tengo acá, ahora con los libros electrónicos. Pero de los autores latinoamericanos, sin ninguna duda, Gabriel García Márquez es mi predilecto. Pero tengo una, además una inclinación muy fuerte por las lecturas que tienen que ver con ciencia, ciencia ficción, etcétera, etcétera, futuristas. Y también me gusta mucho la literatura policíaca, los thrillers, etcétera, etcétera. Así que yo soy muy, muy, a mí me gusta cualquier cosa, siempre que esté bien escrita. Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa con nuestro entrevistado esta semana, el doctor Miguel Ureña, para entonces darle paso al profesional, al internista, infectólogo, micólogo, y conocer también algunos elementos importantes que la población, me imagino que está pensando en sus casas, cuando se tiene un invitado de la magnitud del doctor Ureña. Regresamos en breve. Continuando con la entrevista con el doctor Miguel Ureña, estamos ya en la segunda parte del programa y dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero yo creo que en el caso tuyo y en el mío también, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Correcto, detrás. Entonces, nunca. Yo que conozco a Miguel Ramón hace ya un buen tiempo, o sea, hay vínculos de hermandad y amistad. Viene la pregunta obligada. Esa mujer que llega a tu vida o que tú llegas a la vida de ella, ¿cuándo la conoces? Y es bocana también. Claro, o sea, que sí. Tú dejas todo tu corazón, ¿verdad? en Moca y te unas a una mocana también. Sí, señor. Háblanos brevemente de Techi. Bueno, Teresina es Bencosme. Compres. Dos apellidos más mocanos de ahí son imposibles. Sí. Resulta que mi padre también era Ureña Bencosme. Así que mi padre y el padre de Teresina eran familiares, eran familia. A Teresina la conozco porque su hermano mayor era coetáneo mío y en su casa, era una de las pocas casas que tenían una terraza donde había una mesa de ping-pong. Y yo era habitual jugando ping-pong en esa casa. Así que yo conocí a Teresina siendo esta una niña y en esa época, más que interesarme, lo que hacía la muchachita era molestar. Pero después, ya en el bachillerato, empezó ya, yo vivía en Santiago porque por los estudios en la carrera, mi hermana, que se había mudado a Santiago, vivíamos juntos en una casa que alquilaron mi familia para vivir en Santiago cerca. Y yo conocí a Teresina porque en ese barrio donde vivía Teresina, que era el barrio Mejoramiento Social, un barrio de gente muy trabajadora que fue construido con el objetivo de albergar generalmente profesores y maestros de la vieja tradición de profesores y maestros de Moca. Sus padres vivían ahí y ella me veía pasar porque yo era habitual en ese barrio. Y me empecé a fijar en ella precisamente en un momento de su vida cuando ella tenía un corsé de Taylor, porque tenía una desviación de la columna vertebral importante, una escoliosis. Y entonces, creo que era de Milwaukee, no de Taylor. Y entonces, ella siempre andaba muy derecha con su equipo, con su aparato puesto. Y yo la veía cruzar porque había en el Parque Central de Moca, el Parque Cáceres, yo tenía varias amistades que vivían alrededor del parque. Y ella iba a casa de una compañera y amiga,
Y yo veía a esa chica pasar todo el tiempo y me llamó mucho la atención. Y ahí empezó el enganche. Hasta que una vez tuvimos la oportunidad de una heladería sentarnos juntos a conversar. Ah, el lado que juntan gente. Y se nos fue el tiempo. Duramos una tarde entera sentados conversando. Y de ahí en adelante, pues, la historia se escribió como se ha escrito hasta ahora. Qué bien. Así que yo estoy felizmente casado. Yo soy muy feliz con Teresina y le agradezco muchísimo que me ha aguantado todos estos años, todas las rabiecas y todas las cosas que uno ha tenido que hacer. Y me ha apoyado mucho en todo lo que yo he hecho con la profesión, en mis estudios. Así que ese es un mensaje de vida a través del canal de la familia. La importancia que tiene el encontrar, ¿no?, la horma de su zapato, como en el caso tuyo y en el mío también. Así es. Miguel, cuando tú estudias medicina, después que te gradúas de bachiller de La Salle en Santiago, inicias la carrera de medicina en Pucamaima. Dentro de ese grupo de profesores en Pucamaima, ¿hay alguien que recuerdes o hay algún caso en el internado que te marcara como futuro médico? Yo creo que hubieron varios profesores que a mí me marcaron para toda la vida. Una de ellas fue la profesora, la doctora Victoria Peralta, patóloga, esposa del doctor Peralta, un afamado radiólogo de Santiago, profesora toda la vida de anatomía patológica, que era una asignatura que en el pensum nuestro, en la Pucamaima, era sumamente dura y pesada. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas del Robbins, que era el texto? Un libro extenso. Un libro que nos lo tiramos entero, porque dimos 4 anatomías patológicas que en ninguna universidad en esa época se daban en ese nivel. Y a diferencia de ahora, donde hay muchas ilustraciones, hay videos, ¿no? Así que por ahí empezó mi amor por el microscopio. Otro que sin dudas me marcó mucho como epidemiólogo fue el doctor Fernando Rojas, de una también familia de médicos, también mocano, pero que trabajó muchos años, casi toda su vida trabajó en Santiago con la universidad. Fernando fue mi asesor de tesis y Fernando como epidemiólogo influyó mucho en los temas que tenían que ver con las enfermedades infecciosas, las enfermedades pestilenciales, las epidemias, los brotes, las pandemias. O sea que a él le agradezco mucho ese impulso. Y yo diría que en general, todos los profesores que yo tuve la suerte de tener en la universidad fueron excelentes profesores. Y les agradezco a todos. Habían algunos mucho más duros que otros, lógicamente, como siempre. Sí. Pero yo siento que mi reencuentro con la biología, que era lo que yo quería estudiar originalmente, terminó impulsándome hacia la microbiología. Y con el gusto por el microscopio, más la microbiología. La microbiología sin microscopio es imposible. Es importante, Miguel, estudiarla. Como es un programa de orientación a la familia y a la comunidad, microbiología, ¿de qué se trata? Bueno, la microbiología es la ciencia que estudia, para decirlo de alguna manera, la vida microbiana. Lo que no se ve con el ojo. Lo que no es posible visualizar a simple vista. De ahí microscopio, de ahí microbios, ¿verdad? Que es vida microscópica. Y la microbiología está fundamentada en el estudio de 4 ramas básicas. La parasitología, la virología, la bacteriología y la micología. Y en esas 4 ramas de la microbiología, pues se basa casi todo lo que tiene que ver con la infectología, que es una especialidad de la medicina interna. Cuando yo terminé la universidad, como yo no conocía lo que era un infectólogo, lo que tú no conoces no lo puedes aspirar. Sí. Así que yo viajé a la Argentina para estudiar neumología.
me aceptaron para estudiar neumología. ¿Y neumología por alguna razón en particular? Yo había dentro mis... Yo siempre fui un, digamos, yo tenía una tendencia a la medicina interna muy fuerte. A diferencia de lo que pasó contigo, por ejemplo, que eres un cirujano, yo creo que de nacimiento. En el caso nuestro, a mí, yo era un adorador de la fisiología y de las ciencias que tenían que ver con la medicina interna. Así que yo me incliné por varias opciones de medicina interna. En primer lugar, yo intenté entrar a terapia intensiva. En esa época era muy difícil, la terapia intensiva todavía era muy competitiva, había muy pocos espacios y a los extranjeros en países como la Argentina no era fácil acceder a un entrenamiento en ese tipo de carrera. Por lo tanto, me decanté por una opción de la medicina interna que era neumología. Desgraciadamente, cuando estaba haciendo mis primeros años de medicina interna, que son obligatorios para poder entrar a la subespecialidad, conocí los infectólogos y me di cuenta que los infectólogos eran unas especies de resolvedores de cualquier situación. Chapulines colorados. Exactamente. Eran los individuos que resolvían las dudas y las inquietudes y los casos más difíciles cuando se nos habían complicado a los otros especialistas, se nos habían complicado las cosas. Y descubrí que la infectología se fundamentaba en la microbiología. Y como me gustaba la biología, la vida microbiana para mí era muy interesante. Así que hice el intento de cambiarme, pero en los sistemas organizados, como pasa en la Argentina, esa plaza de neumología me la habían asignado a mí. Uh-huh. Por lo tanto, tuve que hacer ingentes esfuerzos y tuve la dicha de encontrarme con el profesor Galmarini, un excelente profesional de la medicina interna y era el director de la séptima cátedra de medicina interna de la Universidad de Buenos Aires. Y al señor yo le caí bien. Y ese señor me acogió y cuando yo le manifesté mi interés, él hizo todo lo posible porque yo pudiera optar por infectología. Así que habló con el doctor Shulamian, que es un armenio, o era un armenio, que era infectólogo y jefe de infectología del Hospital Muñiz en Buenos Aires. Y en ese lugar me dieron acogida y yo pude hacer el switch de neumología para infectología. O sea, que tú hiciste primero medicina interna. Medicina interna, después infectología. Y cuando estaba estudiando, cuando estaba ya en la rotación de infectología, en el Hospital Muñiz, que es un hospital exclusivamente de enfermedades infecciosas. De mucho prestigio en Argentina, muchísimo prestigio. Sudamérica y el mundo. Sí, señor. Y de hecho, con profesores de categoría mundial, además. En esa rotación me tocó rotar por micología, por el laboratorio de micología que lo dirigía el doctor Negroni. Los hongos. Exacto. Entonces, el doctor Negroni era hijo de un profesor Negroni de micología que había estudiado, para que la gente entienda, con el doctor Saburo en Francia, en París, que fue el que diseñó el primer medio de cultivo para hongos artificial. Y me tocó conocerlo, ya tenía 82 años cuando yo lo conocí, al profesor Pablo Negroni. El profesor Pablo Negroni me acogió en la Universidad de Buenos Aires. Su hijo, Ricardo Negroni, me acogió en el Hospital Muñiz, al punto que llegamos a tener una relación sumamente cercana. Y en un momento determinado, él me pidió que me quedara en Buenos Aires para que yo me hiciera cargo de una parte de su consulta. Pero yo tenía que venir a Dominicana. Un privilegio. Sí, fue un privilegio que no pude aprovechar. Y desgraciadamente ya los dos han fallecido, pero a ellos dos les agradezco mi última especialidad, que fue la micología, que es la ciencia de la microbiología que se encarga del estudio de los hongos. Y no de los hongos solamente, como todos conocemos, los dermatólogos manejan
muchas lesiones por hongos de la piel, del pelo, de las uñas, etc. Los hongos también producen enfermedades en tejidos profundos, en órganos internos. Los pulmones. En pulmones, corazón. Fundamentalmente, en corazón, en cerebro. Así que los hongos también son un fenómeno. Así que mi última especialización, egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue precisamente en micología. Pues hemos recorrido el Miguel Ureña, el ser humano. Hemos hablado del médico egresado de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. El internista, infectólogo, micólogo, graduado en Argentina. Y vamos a pasar al último segmento en breve para hablar de infectología y de mensajes relevantes que tiene la población que conocer y algunos mitos y realidades que vamos a aclarar en el próximo segmento. No se muevan. Estamos retomando la tercera y última parte de este programa Vida y Salud en Comunidad y conversando con el doctor Miguel Ureña Hernández, médico infectólogo, micólogo, quien ya nos ha aclarado que dentro de su ámbito de expertise, él tiene que ver con los microbios y precisamente nos dejó saber que no los vemos, que necesitamos la ayuda de la magnificación del microscopio. Por eso, si la gente viera cuando recoge algo del suelo y se lo come o hace cualquier cosa, algún tipo de tropelías parecida, si pudiera ver magnificado lo que hay allí, probablemente no lo hiciera. De todas maneras, tenemos que aprovechar este espacio para despejar dudas y aclarar también mitos. Por ejemplo, el mito de, ya que tengo una gripe, que es una de las enfermedades que después del COVID la gente más caso le pone, porque puede ser COVID, puede ser influenza o puede ser gripe per se. El uso, por ejemplo, de, vamos a asustarlo con un antibiótico. Sí, con ampicilina. ¿Qué comentario le merece? Bueno, fíjense, los antimicrobianos, su nombre lo indica, son moléculas o drogas o medicamentos que se han diseñado para combatir los microbios, ¿de acuerdo? Ahora, los antimicrobianos, hay un grupo de ellos que son, se llaman antibióticos, que es lo que normalmente el pueblo conoce. Los antibióticos más comunes, como la ampicilina, la amoxicilina, la penicilina, por ejemplo, fueron sintetizadas de seres vivos, microscópicos también. La penicilina, por ejemplo, y la mayoría de los antibióticos naturales que se llaman, son resultado de la síntesis a través del uso de los hongos. Porque en la vida microbiana también existen competencias entre microbios distintos. Los hongos no quieren saber de las bacterias y viceversa. Y para poder defenderse de las bacterias, los hongos forman ellos mismos antibióticos naturales. Pero los antibióticos funcionan solo contra las bacterias. Contra los parásitos no funcionan, contra los virus no funcionan y no funcionan contra los hongos tampoco. O sea que el antibiótico es un medicamento destinado a combatir bacterias. Por lo tanto, cualquier proceso viral, respiratorio o no, de cualquier otra localización en el cuerpo humano, no puede ser tratada con antibióticos. Un elemento que quiero atar ahí, Miguel, y la Organización Panamericana de la Salud ha insistido mucho este año, es el asunto de la resistencia. Correcto, microbiana. Ahí voy. ¿A qué puede llevarnos el abuso
de los antibióticos, como en el caso que estás mencionando, de utilizarlo en buen dominicano para asustar una gripe, que es un proceso viral y que, como tú has explicado, un antimicrobiano antibiótico no va a funcionar. Bueno, el elemento más importante es conocer que las bacterias tienen sobre el planeta Tierra más de 600 millones de años. Sin embargo, los seres humanos tenemos escasamente 4 millones de años desde que empezamos a caminar en dos patas, ¿de acuerdo? Porque de ahí al Homo sapiens hay un trecho todavía muy grande. Nosotros hemos sido muy pretenciosos, los seres humanos. Cuando nosotros descubrimos los antibióticos a finales de la década del 20, del 1920, van a ser 100 años pronto, Fleming, que era un investigador inglés, consideró que habíamos encontrado la cura para una gran variedad de males infecciosos. Al cabo de 2 años de su investigación, él mismo después acuñó una frase que todavía nosotros lo usamos mucho en las conferencias y en las enseñanzas a los estudiantes, y es que hay que tener cuidado con los antibióticos porque las bacterias aprenden rápidamente a defenderse de ellos. Y las bacterias, desde que empezamos a usar antibióticos, han ido evolucionando porque su naturaleza es sobrevivir, y han evolucionado formando resistencia a los antibióticos convencionales. Uno de los factores que más ayuda a la creación de resistencia es el uso inadecuado o abusivo de los antibióticos sin necesidad. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo en donde todavía tú puedes comprar antibióticos en la farmacia libremente. Sí. En muchos países desarrollados, ante el advenimiento de la resistencia, uno de los controles que se hace es que usted tiene que ir con una receta a la farmacia para comprar un antibiótico. Usted no puede comprar un antibiótico por sí mismo. Usted no tiene capacidad para decidir cuándo usted debe usar un antibiótico y cuándo no. Y como anécdota, muchas veces uno se encuentra con personajes que le enseñan a uno cómo la mentalidad del dominicano modifica las cosas. Yo una vez recibí en el consultorio a un abogado, no a un cualquiera, un abogado, un hombre con estudios universitarios. Y él me hizo el cuento de que él no iba casi a los médicos porque cuando él le iba a dar gripe y él se daba cuenta que le iba a dar gripe, él se tomaba un jugo de limón con 2 ampicilinas y le cortaba la gripe inmediatamente. Entonces, esa concepción del dominicano de que hay cosas que funcionan sin ninguna realidad científica son muy peligrosas. Y el problema es que la resistencia a un antibiótico la pagamos todos. Claro. O sea, cuando ese microbio, esa bacteria, se hace resistente a ese antibiótico, no importa cómo usted se llame ni donde usted viva. Es correcto. Es resistente. Así es. Uno de los aspectos fundamentales de tu profesión y de la del médico, cualquier médico, es el diagnóstico diferencial. Y tenemos poco tiempo, pero ¿qué importancia, cómo podemos a nivel del público general poder hacer la diferencia entre influenza, gripe común o COVID? O sea, y si nosotros tenemos algo que la evidencia que la pandemia nos ha demostrado que puede prevenir las 3 cosas o reducir a su mínima expresión, porque este es un programa de orientación. Mira, en los últimos meses en la República Dominicana han circulado simultáneamente varios virus respiratorios. Hemos tenido influenza, fundamentalmente influenza A. Hemos tenido COVID-19. En los últimos 3 años hemos tenido COVID-19. Hemos tenido virus sincitial respiratorio. Hemos tenido rinovirus enterovirus. Y hemos tenido adenovirus, además. Y a eso se le agrega un virus más, que no es respiratorio, que es el virus del dengue. ¿De acuerdo?
Desgraciadamente, con los virus respiratorios, los síntomas que el paciente presenta son indistinguibles desde el punto de vista clínico, de lo que ellos manifiestan frente al médico, por ejemplo. Y lo está diciendo un experto, o sea, ante la mirada de un profesional de la salud, se hace indistinguible. Sí, sin ninguna duda, para nosotros es casi imposible poder diferenciar solamente por los síntomas que presenta el paciente, cuál de esos virus es el que está en ese momento atacando al paciente. Todos se presentan con molestias faríngeas, nasales, el moqueo nasal clásico, el dolor de garganta, el malestar general, la sensación de escalofríos, la elevación de la temperatura, o sea, la fiebre, el estornudo, la tos, el dolor de cabeza, el enrojecimiento de los ojos, la irritación de la garganta, las molestias para tragar y, claro, está la producción de esputo o secreción respiratoria cuando se tose. Todos esos elementos, sea al principio, en el medio o al final de una infección viral respiratoria, se pueden presentar, no importa cuál sea el virus que el paciente tenga. Por lo tanto, el diagnóstico, en particular, nosotros lo enfocamos a los virus que tienen tratamiento y que deben ser no solamente tratados, sino también deben ser cuidados previniendo complicaciones. Y de esa lista de virus, los dos que hacen esto son la influenza y el COVID-19, que es un coronavirus. Esos dos virus existen pruebas fáciles de ejecutar en un laboratorio moderno en donde se puede hacer el diagnóstico de influenza o de COVID-19. Y esas son las dos de toda la lista de enfermedades que he mencionado, de los virus que he mencionado, esas son las dos más serias y a las que hay que ponerle caso. Y las dos hoy tienen un tratamiento que permite por lo menos acortar el número de días de los síntomas y reducir la posibilidad de las complicaciones, que podrían ser incluso mortales. La gente ha oído hablar tanto del COVID-19 y se ha preocupado tanto por ese virus que se ha olvidado de que la influenza solamente en los Estados Unidos mata todos los años, aún con la vacuna, mata todos los años entre 38 mil a 52 mil norteamericanos, generalmente pacientes mayores de 65 años o con enfermedades predisponentes, que es una coincidencia entre las dos enfermedades, entre el COVID-19 y la influenza como tal. Y que de acuerdo a las cifras del CDC de Atlanta, que monitorea ese tipo de problemas en los Estados Unidos y traza pautas internacionales, con el lavado de manos, el uso de la mascarilla, correcto, producto del COVID, y el distanciamiento se físico, redujo significativamente en época de pandemia la influenza. O sea, es correcto. Ratificamos en este ratificamos programa aquí la importancia que tiene. Sí, y yo voy más lejos todavía. El CDC y la Universidad Johns Hopkins, que tiene una de las mejores escuelas de infectología, de enfermedades infecciosas del planeta Tierra. Y epidemiología y salud pública. Y salud pública, etc. Hizo un estudio muy interesante en donde demostró, sin ningún lugar a dudas, que las tres medidas más importantes para la prevención y la ruptura de la cadena de transmisión del COVID-19 fueron lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico. Y si esos tres elementos, después todo lo demás es secundario. El uso de antisépticos en la superficie, el uso del cloro en el piso, el lavar la funda de la compra, sí, del supermercado. Los excesos, ¿no? Claro, porque de hecho nosotros pasamos por una etapa de pánico mundial colectivo en donde la gente hacía cosas que nosotros los especialistas sabíamos que no funcionaban. Pero la gente se dejó llevar y uno de los problemas más serios es cómo las redes contribuyeron a generar una información falsa. Una infodemia. Y esa epidemia de la información generó también conductas que todavía hoy hay mucha gente que psicológicamente se siente afectada
por lo que sucedió durante la pandemia. En términos de remedios caseros y recomendaciones que podamos hacerle al público en general, ¿qué cosas tomar, qué cosas no tomar? Porque estamos ya concluyendo el programa y se nos ha hecho corto el tiempo. Bueno, yo creo que una nutrición balanceada es el secreto inicial y la conducta inicial de toda recomendación de este tipo. Ahora, no cabe ninguna duda que el uso de vegetales, frutas frescas, que el uso de una nutrición reducida en carbohidratos, pero además rica en vitaminas naturales, que por cierto aprovecho para decir que también se han demostrado claramente que las vitaminas usadas como sombrillas, como protector para por si acaso en el futuro a mí me pasa algo, como nosotros los dominicanos somos muy dados a tomar vitaminas por si acaso, porque hay que tomar vitamina C, porque si a mí me dicen, yo voy a viajar ahora en Navidad, entonces yo me llevo mi vitamina C para no se me pegue nada por allá. Las vitaminas se necesitan, pero las vitaminas se necesitan porque están precisamente en los alimentos que ustedes pueden consumir. Las artificiales se necesitan cuando le hace falta al cuerpo humano un suplemento. Pero excelente. No existen las vitaminas para por si acaso, porque eso no funciona. Miguel, ya estamos en la parte final. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde tú tienes tu consultorio? ¿Cómo llamar? Bueno, yo estoy en la clínica Corazones Unidos, en NACO. Tengo mi consulta ahí. Trabajo en otros lugares, pero fundamentalmente por llamados para interconsultas. Así que mi oficina y mi trabajo están centralizados allí. Está en la Fantino Falcó, número 23, en el ensanche NACO. Y el teléfono de mi oficina es 809-412-0990. Estamos todos los días pueden llamar ante cualquier circunstancia. Yo siempre he dicho que la mejor utilidad de un infectólogo es tenerla lejos. O sea, los infectólogos, mientras más lejos, mejor. Porque generalmente cuando los pacientes llegan donde a mí están complicados. Sí. O ya tienen un proceso largo de espera. Y a todos los infectólogos no pasa lo mismo. Pues yo te agradezco a nombre de Angie Esteves, que por razones de causa mayor no está con nosotros, en el mío en particular, por darnos todas estas informaciones que nosotros sabemos que el público va a aceptar con mucha gratitud. Gracias, Miguel. Con muchísimo gusto. Hasta la próxima. Este programa llega a ustedes gracias a...